Hola, muy buenos días. Comenzamos con nuestro programa de hoy, que se abordará el tema de expectativas a largo plazo, es decir, el proyecto de vida. Y para eso nos acompañan nuestros compañeros de la secundaria. Técnica 61, que está en Topilejo, ¿no? Sí. Me platicaron que vienen de lejos, así que es un gusto tenerlos aquí en el estudio con nosotros. Y nos vamos a presentar. ¿Comenzamos de este lado? Mi nombre es Ana. Yo soy Kevin. Mi nombre es Alejandra, algunos ya me conocen y otros no me conocen. Ale, de Iapa. Mi nombre es María José. Mi nombre es Alejandro Escobar. Mi nombre es Mitzi. Ok, bien, pues ya escucharon, el día de hoy vamos a hablar sobre expectativas a largo plazo, los planes que tienen a largo plazo. ¿Uno de ustedes ya sabe qué va a hacer? Yo sí. Bien, de este lado. Bueno, tengo dos cosas por el micrófono. La primera es psicóloga y la segunda es abogada en derecho. Ok, pues como estamos escuchando, se está enfocando como a lo que se quiere dedicar cuando sea grande, ¿no? Ok, de este lado. Bueno, yo quiero ser abogado o guía de turista. Muy bien. Estar en las... Yo quiero ser como, ¿cómo se diría? Pues judicial. Okay. Yo quiero ser doctora. Bueno, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? A veces tenemos claro qué queremos ser y a veces nos cuesta trabajo, porque no es una decisión fácil, no es algo de que desperté y hoy quiero ser, doctora o algo así, sino son cuestiones que se tienen que pensar o que surgen a partir de algo. Yo le preguntaría a... ¿Cómo te llamas? A Ana, ¿por qué quieres ser psicóloga, Ana? No sé, pues para ayudar a los adolescentes. Ok. ¿A tus compañeras en qué? Bueno, porque hay algunos casos que... El micrófono. Es que hay unos casos que algunos adolescentes se cortan. Ah, el cutting. También hemos escuchado un poco del cutting, ¿no? Estos casos en secundaria. Y pues yo quiero ayudarlos o orientarlos para que no hagan eso porque es muy malo. Bien, es un trabajo muy bonito. Bueno, puedo opinar respecto a eso, que en el área en el que yo trabajo nos dedicamos a hacer prevención del consumo de adicciones, justo en adolescentes, en estudiantes de secundaria, y es por eso que estamos aquí en el programa con ustedes, con los compañeros de secundaria 61. Y pues como ya lo platicó Ana, ¿no? Hay una razón que la mueve, algo que la motiva para querer aspirar y pensar en ser psicóloga cuando sea grande. Y de este lado veíamos que costaba un poco de trabajo, ¿no? Saber a qué nos queremos dedicar. Sí. ¿Te da nervios o todavía no lo tienes muy claro? Son muchas cosas. ¿Qué sucede? El micrófono. ¿Cómo de qué? Igual son los nervios de estar en la televisión. Pero como le pasó a la compañera, igual no lo tiene muy claro, son los nervios, no es algo fácil. Y pues también los demás dijeron judicial, etupe, doctora, de este lado derecho. Ok, pues me tocaron unos chicos como muy estudiosos, todos quieren seguir estudiando y se visualizan en una carrera, ¿de acuerdo? De todo lo que dijeron, pues es una carrera. Y están conscientes que para estudiar una carrera hay que recorrer un camino previo. Uh-huh. Sí, ahorita. Y muy largo en este caso. Bueno, no tan largo, ya están más o menos grandes. ¿En qué año van? En primero, ok, pues eso es muy bueno. Entonces ya saben que para estudiar una carrera, pues primero tienen que salir de la secundaria, ir a la prepa, y terminar la universidad. En este caso son de primero, ¿ustedes cómo se imaginan su futuro en segundo y en tercero? ¿Cómo les va con las materias? A ver, ya se echaron miraditas de este lado. ¿Alex? ¿Yo qué? ¿En segundo? Pues tú tienes el micrófono. En segundo año, o sea, ahorita ¿cómo te estás adaptando a tu primer grado? Bueno, a tu primer año secundaria. ¿Cómo se lo explico? Sería un poco más difícil. Ok. Sí, en primero de secundaria se retoma un poco un repaso de lo que se vio en sexto de primaria. Ok. ¿De este lado? El micrófono. En algunas ocasiones porque, pues, es muy difícil, como dice mi compañero Alejandro, que
que es un nivel más alto y más difícil. Y así con el paso del tiempo van a ir creciendo y van a ir en segundo y en tercero, y a veces se va a ir complicando un poco la cuestión académica, ya sea en la secundaria, luego en la prepa, luego en la universidad, las desveladas. Y ahorita vamos a continuar platicando de todo esto, vamos a ir a ver a la cápsula del ¿Sabías qué? Para saber qué tenemos preparado sobre el tema. Igual nos aclaran unas ideas o nos surgen más dudas, cualquiera de las dos. Estamos en el estudio también para los que nos están escuchando, nos están viendo. Si surge alguna duda, alguna sugerencia a partir de lo que estamos abordando en el estudio o de la cápsula, estamos en la mejor disposición los compañeros de la 61 y yo. ¿Qué les digo? Échenle ganas, cumplan sus sueños y vamos adelante. Bien, pues ya escucharon a sus compañeros, ¿no? Al final les hacen recomendaciones como de sigan sus sueños, se pueden cumplir sus metas y sigan adelante. Y respecto al contenido que pudieron leer en la cápsula, ¿tienen alguna duda, alguna sugerencia? ¿Qué les decían, no? Que una recomendación también es, pues, fijarse como metas o planes también a corto plazo. Ahorita ustedes ya comentaban que se visualizaban como estudiando una carrera, pero pues hay como, en todo este proceso, decía Ana, hay un largo camino que recorrer, ¿no? Y en ese largo camino, ¿qué se van a encontrar? Pues tanto dificultades como cosas buenas. En este caso, en el programa y en varios programas de aquí de la DGES Media, pues se abordan temas como, en el caso de Les Hora de Hablar de Ti, pues toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el camino ustedes se pueden encontrar lo que decía la cápsula al inicio, ¿no? El consumo del tabaco, de alcohol, embarazos adolescentes, esos pueden como interferir entre sus planes y ustedes tienen que estar conscientes de que, bueno, va a haber ese tipo de situaciones y cómo van a actuar al respecto, ¿no? ¿Cómo va a ser su reacción? En ese caso hablábamos del toma de decisiones, los factores de riesgo, factores de protección, pues el tener en cuenta todos estos temas y algunas habilidades, pues nos ayudan como a fortalecer nuestra seguridad, nuestra actitud para poder alcanzar nuestras metas. Ana, de este lado, ¿cómo te llamas? Kevin. Kevin, se me olvidan los nombres. ¿Quieres decir algo al respecto? ¿No? ¿Tú crees que si presentas un embarazo adolescente, vas a recorrer ese camino como tú lo imaginas, a como si no estuvieras
dentro o involucrado en un embarazo adolescente? ¿Tu carrera de derecho, por ejemplo? No. No se ven interferidos los planes, ¿no? De este lado, chicos, algo. Porque ahorita ustedes se fueron muy a futuro, pero por ejemplo a corto plazo, ahorita van en primero, pero a lo mejor entre sus planes está tener un novio, una novia en segundo, sí, o en tercero, ¿no? Son planes como a corto plazo, ¿y qué se va a hacer para poder alcanzarlos? ¿O ustedes qué piensan? El micrófono. Que va a haber dificultades en estos de primero a segundo y de tercero, de segundo a tercero, porque no saben, bueno, va a haber cosas que no nos van a gustar o que van a cambiar en nosotros. Bien, y hay que estar preparados para eso, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cómo te estarías preparada para eso? Pues no metiéndome en malos problemas, viendo mis amistades, estudiando, y pues saber a qué venimos a la escuela. Claro, ¿verdad? Porque luego uno dicen, vas a la, ¿cómo? A la guerra sin fusil. Luego llegan sin útiles, sin las cosas, pues las maestras, ¿a qué vienen? Gracias. Y como dice su compañera, ¿no? O sea, se van a como encontrar esas cosas, pero ella decía, pues, también eligiendo a sus amistades, porque también cuando tenemos conflictos, echándole ganas. Ahora vamos, a ver, ¿tú qué dices? Pues estudiando, echándole ganas, también escogiendo mis amistades, y ya. Bien. ¿Tú? Bueno. Ya. Bueno, ¿cómo gracias. Eso de que ustedes, de escoger las amistades, están en una etapa en la que empiezan a desenvolverse ya con relaciones interpersonales, en las que efectivamente es muy importante elegir sus amistades, y ya que las tienen, pues saberse desenvolver y estar preparados ante cualquier situación. A ver, muchas veces los amigos, bueno, en programas anteriores veíamos esto, ¿no? De factores de riesgo y de protección. Yo les preguntaba a sus compañeros, ¿y los amigos qué son, factores de riesgo o factores de protección? Pues depende. Dependiendo, exactamente. Sí, porque en algunas ocasiones... El micrófono. En algunas ocasiones te apoyan, pero en otras ¿cómo se dirá? Te defraudan, porque, bueno, yo en una ocasión tenía unas, de hecho, a mejores amigas, se podría decir, pero, o sea, me traicionaron y, pues, es muy feo. Pero a veces contamos también con la familia, ¿no? Que nos apoya y nos ayuda como a superar también situaciones como las que acaba de platicar Ana, sí, ¿no? Que nos platican, nos traicionan los amigos, pero también contamos con la familia, que sí, es un factor protector o de riesgo, en este caso lo planteamos como factor protector, ¿de acuerdo? Y pues vamos a escuchar a sus compañeros de otras secundarias, qué opinan y qué tienen que compartirnos acerca del tema, ¿de acuerdo? Vamos a la cápsula. Tranquilos, no pasa nada. Hola, mi nombre es América y bueno, para mí lo que es un proyecto de vida es como lo que tienes planeado para cuando seas grande o a cierto plazo. Entonces, bueno, yo ya tengo mi proyecto de vida como quiero que sea y, por ejemplo, quiero estudiar medicina y primero voy a hacer una carrera técnica en enfermería. Después de eso quiero seguir estudiando medicina en alguna universidad privada y pues seguir trabajando y pues mantener a mi familia. Hola, mi nombre es Janessi y bueno, un proyecto de vida creo que es algo que planeas cuando ya como quieres saber qué quieres ser como de grande y bueno, a mi parecer como mi mentalidad es un poco más como madura, yo ya tengo como mi proyecto de vida, quiero dedicarme a estudiar arte, quiero primero estudiar cinematografía y para eso pues voy a primero estudiar mi preparatoria y tal vez me meta a Bellas Artes, a Limba, y a estudiar como arte y luego pues formar una familia y mantenerla y todo eso. Yo creo que un proyecto de vida tiene que desde cierta edad ya estar desarrollado, aunque no sea como a largo plazo, pero al menos como a unos tiempos en lo que pues tú sabes que lo vas a poder lograr y que tienes como los suficientes recursos para hacerlo.
sobre el proyecto de vida, que es nuestra, lo que vamos a querer ser de grandes, o nuestra meta o objetivo. Pues mi sueño es en algún momento poder ser piloto aviador y también estudiar la ingeniería aeronáutica. Mi vida es ser futbolista, bueno, mi abuelo fue eso y a mí me gusta desde que era un niño y para eso tengo que estudiar y... Y yo quiero ser diseñadora de modas. Al principio quería ser bióloga, pero luego mis padres me dijeron que no podría ser buena para eso. Siento que me desanimé muy rápido y entonces, pues ya no quiero hacer eso. Una maestra me orientó y me dijo que era buena para el dibujo, que podía ser diseñadora de modas y... Por eso cuando entré a la secundaria, pues elegí estar en industria del vestido para tener un poco el ambiente. Ahora estoy estudiando más y cada vez más para quedarme en una buena prepa. Quedarme en una en la poli, en el poli que quiero, porque es la que tiene, se acerca más a la ingeniería que quiero. Mi plan de vida no está muy asegurada todavía. Más bien sería así como que primero terminar, enfocarme primero en la secundaria, superarme en mi secundaria y ya después en la preparatoria sería ver bien qué carrera quisiera hacer para que fuera mejor en mi vida. Primero tengo que concentrarme en lo que son mis metas a seguir para tratar de conseguir, o no tratar, sino conseguir mi objetivo, que sería gastronomía. O sea, parcialmente tendría que primero terminar la secundaria y ya después pues ir viendo cómo voy a lograr eso, y eso lo voy a lograr a base de estudio, esfuerzo y compromiso. Bien, pues ya escuchamos a sus compañeros lo que nos comparten, ¿verdad? Que no es tan sencillo. El último compañerito de la cápsula decía, bueno, pues primero terminar la secundaria, ¿no? Pues sí, porque si no terminamos la secundaria, pues nos van a pedir como otros conocimientos previos antes de los planes como los que tiene Ana de estudiar psicología. Entonces tenemos que considerar como todo este proceso. Kevin, ¿tú qué nos puedes decir de lo que acabas de ver? Bueno, pues pues sí, para lograr tus metas primero tienes que tener una idea concreta de lo que vas a hacer, luego ver si tienes la capacidad, el entusiasmo de querer hacerlo. Ahorita ya nos dijo tres cosas muy importantes, Kevin, ¿no? El entusiasmo, o sea, tenemos que tener de preferencia algo que nos motive, que sea algo de que nos guste, ¿no? Querer hacer algo que nos haga sentir bien. También dijiste que hay que ver la capacidad, ¿no? Considerar cuáles son nuestras habilidades, nuestros recursos para poder alcanzar esas metas que queremos. Y decía que concretas, ¿no? Tener algo concreto. Esos tres que nos menciona Kevin creo que son muy importantes y son a considerar y nos van a facilitar como todo este proceso en el camino. Y de este lado, ¿quién quiere participar? Alex. Bueno, primero tienes que empezar de ahorita, como voy en primero, tengo que empezar a dar mis ideas y empezar a tener empezar en primero. ¿Y cómo vas a lograrlo? Como si fuera una guía. Sí, y también, por ejemplo, él comentaba que quería ser chef, ¿no? Y otra chica que quería estudiar diseño de modas. Uh-huh. Ella decía, ¿no? Bueno, también comentó, yo quería ser bióloga, pero mis papás me dijeron que pues no era buena para eso y entonces cambió de gusto, ¿no? A veces influyen mucho no solo los amigos, sino también la familia, la pareja, el entorno influye para cuando nosotros tomamos una decisión acerca de qué planes tenemos para nuestro futuro, ya sea a largo plazo o a corto plazo. En este caso la chica comentaba, ¿no? Yo quería ser bióloga, pero me dijeron que no. ¿No? Bueno, pues entonces ya no, ahí en este caso pues no contó quizá con el apoyo, a lo mejor era muy buena o no era muy buena, también consideremos que no estamos cerca del mar, como ya decía, ¿no? Y pues ella cambió de decisión, dijo ahora yo quiero ser diseñadora de modas y por eso me metí a industria del vestido, ¿no? Ahorita desde secundaria ella ya tenía claro que quería estudiar diseñadora y diseñadora de modas, y entonces en la secundaria, ¿a qué taller se metió? ¿A máquinas y herramientas? No. ¿A secretariado? No.
a industria del vestido, porque ella ya visualizó como una meta y entonces ya sabe como qué camino recorrer, y en este caso pues ya se metió a industria del vestido. Bien, de este lado. Bueno, pues está bien, ¿no? Porque tiene una idea de lo que ella quiere ser. Sí, y en este caso pues ella pues ya tiene la idea, pero hay personas y compañeros que no la tenemos, y a lo mejor ahorita está en industria del vestido y cuando salga de la secundaria quiere estudiar gastronomía, y al final de cuentas pues se queda en una universidad y termina estudiando una ingeniería, ¿no? También hay casos. Y pues ustedes creen que solo es de que a partir de algo me guste y ya yo quiera hacer esto y ya, o qué hay que considerar. En ese caso, hace rato tú me decías los recursos, ¿no? También es algo importante. También depende de los recursos que tengas, las posibilidades para seguir estudiando o seguir alcanzando tus metas. Oh. Pues en este caso se habla de los recursos económicos, pero también hay que ver las habilidades que contamos, las cualidades que tenemos nosotros. En este caso, pues yo, aunque hubiera querido ser futbolista, creo que no podría haberlo sido porque no soy muy buena. Pero también si uno tiene el gusto, como lo decían sus compañeros, ¿no? Persigan su sueño, persigan sus metas. Si ustedes tienen la intención de hacer algo, pues más allá de lo que le digan los demás, pues considerar otros factores, si soy buena o lo puedo aprender, ¿no? En este caso pues, se puede ir practicando. Ustedes pueden ir practicando y fijándose metas a corto plazo, por ejemplo, a la semana, ¿no? O sea, ¿qué quiero para esta semana? No, pues esta semana quiero hacer ejercicio. Bueno, ¿qué hay que hacer para hacer ejercicio esta semana? Y después, bueno, ¿qué quiero hacer en este mes? ¿Qué quiero alcanzar? Bueno, y en este año, y en 2 años, y así. Y pues para terminar, ya casi es momento de despedirnos, a mí me gustaría que cada uno le comparta una recomendación a los compañeros que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué les podrían compartir para que pues cumplan sus metas o se planteen? Que sigan sus sueños. Espératelo. Que sigan sus sueños, que no se dejen, si lo quieren lo pueden, y que si no se dejen por las personas o si no tienen el apoyo de ellos, porque las buenas personas son muchas, pero tardas en encontrarlas. Muchas gracias, muy bonito. Ana. Pues que sí, que si no tienen la, como dice mi compañera, pues que si no tienen el apoyo necesario, que ellos mismos lo pueden lograr, porque pues todos podemos, ¿no? Todo, y pues sí es necesario una buena educación para tener un buen futuro. Gracias, Ana. Kevin. Que sigan sus metas, que no se dejen influenciar por todo lo que pasa a su alrededor, que le echen ganas. Okay. Pues sí, hay que contar con organización, con disciplina, con una motivación, y como dicen sus compañeros, pues no perderlo de vista. Alex. Bueno, les recomiendo a los compañeros que piensen un poco del futuro y empezar desde ahora. Y pues ya. Okay. Pues que estudien mucho y que cumplan sus sueños y que nunca dejen de luchar por sus metas. Bien, pues ya escucharon, estudien mucho, 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 y no solo los compañeros de primero, segundo y tercero, y pues nos despedimos. ¿Quieren enviar un saludo, una despedida? Okay, a su familia. Yo también a toda mi familia. A familia y amigos. Familia y amigos. Kevin. A familia y amigos. También familia y amigos. Bueno, pues yo le doy muchas gracias al equipo de DGES Media, a los colaboradores de YAPA y a los maestros que acompañaron a los alumnos del día de hoy, y por supuesto a estos compañeros que están aquí de la 61. Les enviamos saludos y pues muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang.
¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.